Hacía tiempo que no os traía un TAG. Hola y bienvenidos a Metamorfin, espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un tag, el tag de las escenas, el cual he visto en el canal de Manu Carbajo y también en el de Ivy Clementine. Y Manu me dijo, échale un vistazo y anímate. Y la verdad es que lo he visto, me ha gustado y me he animado. Ya sabéis cómo funciona todo esto, así que empezamos. Escena favorita. Cuesta mucho elegir solo una escena, pero me voy a quedar con una de mis películas favoritas, que es American Beauty, y es el momento en el que Lester está en la cama y ve a esa chica entre pétalos de rosa y cómo le empiezan a caer. Y creo que es una escena que se ha convertido en una escena icónica, y es que tiene muchísimos elementos. Es una escena sensual, es una escena bonita, es muy estética, la música funciona perfectamente, nos cuenta mucho sobre el personaje y sobre todo lo que está ocurriendo por su cabeza, y es que es muy icónica. Como digo, se convirtió en toda una escena clave del cine moderno, tanto que cada vez que piensas en American Beauty y en esta película ves esa escena, así que me parece que es una escena tremendísima y muy, 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 muy clave en este compendio de escenas mías. ¿Escena que más miedo te ha dado? Pues esta es un poco tópico, esta es una escena muy de toda la vida, y es que sin duda esa escena a mí me puso los pelos de punta, y la primera vez que la vi aluciné en colores y me cagué vivo. Y es la escena de El Resplandor, en la que Kubrick va con la cámara, con un travelling detrás de este chico con ese triciclo, y nos va metiendo por todos los pasillos del Hotel Overlook, y dices, en cualquier momento va a ocurrir algo malo, y ocurre, y nos encontramos con esas dos niñas de los Avernos, esas gemelas terroríficas, y yo la primera vez que lo vi fue como ¡guau! La sigo viendo y me sigue poniendo los pelos de punta, por muchas veces que la haya visto. Me parece escena con la que más he llorado. De la película que os voy a hablar y de la que os voy a poner esta escena, la verdad es que me dan muchas ganas de llorar, no solo al final de la película, sino durante toda la película. Es una peli que me pone siempre un nudo en la garganta, y es La vida es bella. Y hay una escena que podría elegir muchísimas escenas, pero voy a elegir una que me parece muy entrañable y muy bonita, que es la escena en la que Guido consigue ponerse en contacto con su mujer allí en el campo de concentración a través de la megafonía, y él está con su hijo, y entonces es una forma de darle a entender a su mujer que están vivos, que él está con su hijo, y cómo ese positivismo, ese carisma, esa personalidad que tiene el personaje, pues se lo transmite a ella, y con esa banda sonora que tiene esta película, pues a mí me pone pues muy triste. ¡Vámonos, que gritan! ¡Vámonos! ¿Dónde? Aquí, aquí. Ven, corre, ven. ¡Deprisa! ¡Opea! ¡Estas! ¡Ven, señor! ¡Tienes moda! No sé, yo tengo que llevar esta carretilla a la fundición. Escena romántica favorita. Pues hay una escena que me gusta mucho de una película que creo que está muy infravalorada, que es La playa, de Danny Boyle, y hay una escena que me encanta, que es cuando Leonardo DiCaprio y la chica francesa, los protagonistas, esa pareja, van hacia la playa, una playa paradisíaca, que es una auténtica pasada de noche, y tienen ahí pues un beso romántico de una forma muy original, muy estética, y que me gusta. O sea, es una película que me gusta y esa escena de amor me encanta. Escena que no puedo ver. Esta escena es del Exorcista, y me parece que es un poco como original, que resulta que no es cuando ella está poseída, sino que es previo, es cuando empiezan a ocurrir cosas raras en su cuerpo, y su madre decide llevarla al médico para que le haga unas pruebas. Entonces ese test médico, me parece que cómo está dirigido, la tensión que crea, y luego una escena que tiene
con un chorro de sangre me pone de los nervios. He visto cosas muy fuertes, pero cómo está tratada esa imagen que hay, esa escena, es como... Oh, tío, quítamela. Tell me if you feel a vibration. Una escena con la que más me he reído. Yo suelo ser de humor absurdo, me encanta el humor este que no tiene mucho sentido y este tipo de películas me flipan, que son las de Aterriza como puedas o la de Espía como puedas, bla bla bla, me encantan este tipo de películas y de la primera podría elegir cualquier escena porque me río durante toda la película muchísimo, me encanta, es como un humor tan absurdo y tan surrealista que es que me deja siempre con la mandíbula desencajada, pero voy a elegir una escena que es como muy típica, muy clave, muy, muy, muy que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de esta película, que es en el momento en el que el avión está perdiendo como altura y una de las mujeres de una de, de las pasajeras se vuelve como loca y empieza a aparecer como una fila de gente para calmarla de una forma pues muy especial. La escena más épica que he visto. Pues aquí creo que no se ha visto una escena más grande, más épica, mejor hecha y que cree tanta tensión y que sea tan guay de ver. Y es esa escena del Tyrannosaurus Rex de Jurassic Park. O sea, Steven Spielberg ahí hizo una escena que no se va a borrar de mi memoria y que me hizo tener unos feelings que no ha conseguido ninguna otra película. He de decir que quizás no es que sea la más épica que he visto en mi vida, pero con esos elementos es una escena que yo la veo muy grande. Tan grande como que no hay nada más grande que eso en el mundo. Escena de sexo favorita. Cuando me puse a pensar cuál era mi escena de sexo favorita, me vinieron varias, pero hay una que tengo clavada porque la vi cuando era pequeño y además me trajo como sentimientos súper raros, que es en el momento en el que Keanu Reeves, en la película de Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola, dirigida por Francis Ford Coppola, se encuentra con las novias de Drácula, que una de ellas es una de las mujeres más guapas y atractivas del planeta Tierra, que es Mónica Bellucci, que es como muy sexy, muy sensual, pero a la vez es como un poco... chunga de ver, como wow, ¿qué está pasando? Como muy macabra, como muy oscura y me flipa y como la vi de pequeño se me quedó clavada porque no entendía todo muy bien, pero yo estaba alucinando y me gusta mucho esa escena de sexo. Escena favorita de una película de animación. Toda la escena que voy a elegir es de una película que no es de Disney y que me parece una auténtica pasada y que desde que la vi me enamoré de esa escena muchísimo. Y es de la película Anastasia y es en el momento en el que está cantando la canción de Once Upon a Time in December y ella está en ese palacio abandonado, destruido, y está cantando y le vienen como recuerdos a la cabeza y en un momento dado empiezan a bajar unos espectros de las vidrieras y empiezan a bailar con ella y ella empieza como a encajar piezas. Y con esa canción y visualmente lo bonita que es esa escena, a mí me dejó marcado y es una de mis favoritas del cine de animación. Una escena que viviría en la realidad. Desde que la vi dije, yo tengo que vivir esto. Yo quisiera ser uno de estos chavales. Os hablo de la película de los Goonies y es el momento en el que están en las cuevas esas ahí metidos buscando el tesoro. Y se meten por unos pasadizos que son toboganes. Y me flipa porque es que se lo pasaron bomba a estos chavales. O sea, es como, quiero ser uno de los Goonies, quiero tirarme por esos toboganes y caer en ese set maravilloso y vivir esas pedazo de aventuras. Y entonces, esa escena yo la viviría una y otra vez. Una escena con el mejor diálogo. También lo he tenido muy muy claro y es una de mis películas también favoritas, es la película de Indomable Will Hunting, y hay una escena en un parque que están sentados el personaje de Robbie Williams y Matt Damon y tiene una conversación
estos dos que me fascina, que está muy bien escrita. Recordar que está escrita por Matt Damon y Ben Affleck. Y me parece que es uno de los diálogos más bonitos que he oído en mi vida, en la que él, como terapeuta, como psicólogo, le está contando y le está intentando bajar de las nubes, porque Matt Damon tiene una personalidad un poco fuerte y un poco complicada, y le está bajando un poco, y me parece que tienen una conversación, un diálogo, que es digno de escuchar una y otra vez. Me flipa. Pensar en ti. ¿Sabes qué se me ocurrió? ¿No? Que eres un crío. Y que en realidad no tienes ni idea de lo que hablas. Vaya, gracias. Es normal. Nunca ha salido de Boston. Escena emotiva. Y aquí viene el momento moñas y cutre del tag y del vídeo. Y es que yo siempre me emocionaba con Armageddon. O sea, para mí es como uno de los mejores blockbusters, uno de los más grandes que se ha hecho en el cine. La sigues viendo ahora y ha envejecido espectacular. Vale, que no tenga sentido. Por no haceros spoilers, si no la habéis visto, que ¿quién no ha visto a estas alturas Armageddon? Si no la habéis visto, dejad de ver tanto YouTube y ver más películas como Armageddon. Y me encanta el final en el que Harry habla con su hija. No os digo más. Hi, Gracie. Hi, honey. Grace, I know I promised you I was coming home. Cuando vi el tag me apetecía hacerlo, porque así veis cuáles son mis escenas favoritas de algunas de las películas. Y como en todos los tags, lo que se supone que hay que hacer al final es nominar a gente para que lo haga, que luego nunca nadie me hace caso. Pero me apetece saber cuáles son las escenas favoritas de Días de Cine y de Harry Denner Profiles. Me parece que van a tener unas escenas bastante llamativas, originales y que tengo yo curiosidad por saber. Seguramente no me hagan caso, así que sí podéis y decirles, oye, que el de Metamorfine te ha dicho que lo hagas, a ver si se animan. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, que es comentarme abajo qué opináis de mis escenas favoritas, cuáles estáis de acuerdo, cuáles son las vuestras. Ya sabéis, me interesa muchísimo que me contéis, por favor, abajo en los comentarios estas cosas. Si no me seguís por las redes sociales, buscadme en todas ellas, me llamo Metamorfine, y es una forma guay de estar en contacto, de hablar sobre el mundo del cine y la televisión. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo, y mientras tanto, por favor, no os olvidéis de ver siempre mucho cine. ¡Hasta luego!